En esta casa he visto crecer a mis hijos. Me acuerdo cuando comenzaban a gatear y les ponía una sábana para que no se arrastraran sobre el suelo y terminaran sucios. Me ha costado tanto trabajo enseñarles a ser limpios. Para tener una vida sana es necesario desarrollar hábitos y medidas de higiene general y personal. Ello puede evitar en gran medida diversas enfermedades en los bebés, niños y adultos. ¿Pero qué son los hábitos? Los hábitos son conductas que a base de repetirlas se aprenden y se hacen propias. Así, al enseñarle al niño a limpiar y a ordenar los lugares que frecuenta, poco a poco adquirirá los hábitos que requiere para conservar la salud y adaptarse a las reglas de la comunidad en que vive. Por lo tanto, no se debe olvidar que la higiene es limpieza. ¿Por qué es importante? Pues porque es parte del desarrollo de los niños, es parte de la educación. Tienen que tener buenos hábitos. Si no tienen buenos hábitos, pues no tenemos, pues nunca. Obviamente es tienen que tener buenos hábitos, pues obviamente pues para estar limpios, no sé. Eso va a influir en su alimentación, en su comportamiento, en su vida diaria. Es básico enseñarles y fomentarles el hábito de la limpieza y la higiene. Es importante porque les mantiene una salud estable, les ayuda en la higiene y en la salud para que se mantengan cepillados los dientes al momento de terminar de comer y lavarse las manos. Sí, igualmente, igualmente cortarse las uñas, ¿no? Es una educación que prácticamente se les tiene que dar para que así, cuando estén grandes, den la misma educación a sus hijos. Bueno, pues no lo creo muy importante porque no conozco cómo hacerlo, pero a mí no es importante. El baño de nuestro bebé tiene que ser lo más frecuente y constante posible. Con el baño podemos evitar al máximo las infecciones en su piel. Nuestro bebé lo debemos bañar diariamente con mucho cuidado y amor. Debemos asear sus genitales con agua para evitar rozaduras o infecciones en cada cambio de pañal. Además, cuando al pequeño no le ha cicatrizado el ombligo, tenemos que mantener esa zona cubierta y limpia para evitar que se infecte. A nuestro chiquito lo debemos bañar de preferencia en un cuarto que mantenga una temperatura ambiente, con agua tibia y con el jabón, la esponja y la toalla cerca, para que en ningún momento soltemos a nuestro niño. Después de bañarlo, lo secamos perfectamente de pies a cabeza y lo arropamos con prendas suaves y limpias. Cuando ya vestimos al bebito, le cortaremos las uñas, puesto que las manitas de nuestro pequeñito constantemente están dentro de su boquita. A nuestro chiquito también le limpiaremos las orejitas con un algodón, pero lo haremos con mucho cuidado y suavidad para no lastimarlo. Otra cosa que no debemos olvidar es que nuestro bebé siempre tiene que estar en un lugar aseado y ordenado. Eso no quiere decir que todo el tiempo esté encerrado, al contrario, después de la cuarta semana lo podemos llevar a pasear. Ah, cuando los niños estaban chiquitos yo me tenía que partir en 1000 trozos. Corre a la tienda a traer el jabón para bañar al bebé en la tina antes de que se enfríe el agua. Limpia de volada el cuarto del bebé y quítale el polvo. Fue pesado y cuánto trabajo, pero todo valió la pena. Ahora los chamacos me ayudan a limpiar la casa. Yo siempre lo he dicho, no importa cómo sea la casa, lo que vale es que esté aseada. Es un lugar donde permanentemente vive uno y supone que el contacto con las cosas limpias pues nos trae en salud, y el contacto con cosas que si en un lugar no está limpio, bueno, estamos expuestos a una multiplicidad de enfermedades y contagios. Primero, para educar a nuestros propios hijos, evitar focos de infección, ya que pueden ser causa de problemas tanto de piel, respiratorios y intestinales, causando diarreas. Y debemos tener todo limpio por ellos y también por uno, porque si uno empieza con las enfermedades, pues los contagia a ellos. Y como ellos están chiquitos, pues es fácilmente de que ellos tengan las enfermedades más rápido. Para educarlos desde un principio necesitamos empezar desde nuestra casa para poder cambiar nuestra propia ciudad. Para mí es muy importante lavar y desinfectar la fruta y la verdura que vamos a comer los niños y yo. Yo me acuerdo que mi compadre Jacinto me dijo cuando tenía a José Manuel chiquito, que lavara bien la fruta y la verdura que le diera al bebé, y que debía hervir las mamilas y tenerlas tapadas para que no se ensuciaran. Híjole, después de comer me da una flojera lavar los trastes, pero ni modo. Para mí es muy importante limpiar bien los trastes con agua limpia y con bastante jabón. Si no, ¿de qué sirve que uno limpie y desinfecte todos los alimentos? Desde que a nuestros niños les sale el primer diente, debemos fomentarles el hábito de la higiene bucal. Así nuestros pequeños se acostumbrarán a lavarse los dientes después de cada comida. De esta manera conseguiremos prevenir enfermedades dentales. Pero, ¿cómo debemos asearnos los dientes? Los pasos que seguiremos son muy sencillos. Primero, utilizaremos de preferencia un cepillo de cerdas naturales, que no sea muy blando o muy duro. Agarra tu cortaconos. Fernando. Segundo, los movimientos del cepillado deben ser circulares, de arriba a abajo, sin que olvidemos el cepillado de la parte superior de las muelas y de las encías, lo que activará la circulación. Tercero, el tiempo de nuestro cepillado no debe ser menor de 3 minutos y por lo menos lo haremos 2 veces al día. Y cuarto, la pasta dental que utilizaremos debe contener de preferencia flúor, puesto que se ha demostrado que disminuye o evita la aparición de caries. Recordemos que para tener dientes sanos es necesario formar este hábito desde que los niños son pequeños, sin olvidar que nosotros somos su principal modelo. Todos los espacios del lugar donde se habita, la casa, la calle, la colonia, deben estar limpios y libres de basura. Para ello es necesaria la participación de todos. Así, algunos barrerán, otros cuidarán las áreas verdes, unos más limpiarán y otros podrán pintar algunas áreas comunes. No, si yo siempre lo he dicho. Los niños mayores deben enseñar a los pequeños. ¿Y por qué no? También los niños pueden enseñarnos. La limpieza es cosa de todos. Quizás el día de mañana mi Paulina y mi José Manuel ayuden a otros pequeños a lavarse las manos. Ellos saben que las manitas deben estar siempre limpias, porque si no, entonces ellos comen microbios. Deben de tener limpia su casa para tener higiene, por su salud. Es parte de la cultura de limpieza, de mantenerla dentro de la casa y es un reflejo en la calle también. Desde pequeños hay que enseñarles los hábitos de tanto personales como del hogar, la limpieza, sobre todo en la calle también. Enseñarlos a no tirar basura, a tener sus cosas ordenadas en casa, antes de comer, lavarse sus manos, después de ir al baño. Es muy importante todos esos hábitos, inculcárselos desde chiquitos. El baño diario es una medida de higiene importante para evitar gérmenes y enfermedades en la convivencia diaria. En la familia como en la sociedad, en el trabajo, en la escuela o en la calle, es desagradable convivir con una persona desasiada. Una persona sucia casi siempre provoca el rechazo de los demás. Por ello es indispensable desde niño adoptar la costumbre del baño diario, por beneficio propio, puesto que la limpieza física personal es un elemento que contribuye a tener relaciones sociales agradables, positivas y por lo tanto de mayor aceptación. Sin embargo, es importante enseñar al niño a utilizar el agua y el jabón correctamente para que no los desperdicie. Esto se puede lograr poco a poco, haciéndolo juntos, niños y adultos, varias veces. Con cariño y paciencia, aprenderán a realizarlo solos. ¿Cómo es posible? Esa mujer trae a su hijo limpiecito, pero no entiendo. ¿Por qué esa limpieza no la mantiene en todos los lugares? No es posible que no pueda caminar unos pasos y tirar el pañal en un bote de basura. Para algo se inventaron los botes, ¿no? Enseñar a nuestros pequeños a tener limpia su ropa es un hábito que deberá empezar como un juego divertido. Así, por ejemplo, a los chiquitos les gusta jugar con el agua. Entonces, coloquemos un poco de jabón en un lavabo y en un recipiente una cantidad pequeña de agua. Los chiquitos mojarán la ropita y luego le pondrán jabón y comenzarán a tallarla. Después la enjuagarán y se la pasarán a otros pequeños para que la expriman y la tiendan. Nuestros niños aprenderán que su ropa la deben lavar después de usarse para evitar enfermedades en su pielecita. Esta parte de la historia era la que menos les gustaba a los niños cuando estaban chiquitos. Era una tragedia, hasta que poco a poco fueron entendiendo que los niños deben tener las uñas cortas. Porque de lo contrario, ahí, justamente ahí, se almacena mugre y al comer se les va al estómago. Y esto es lo que ocasiona enfermedades. Allá en el trabajo, los doctores les recomiendan a los padres de familia que enseñen a sus hijos a que desarrollen hábitos de higiene, siempre haciendo las acciones junto a su mamá o papá. El aseo de la cabeza con agua y jabón debe ser diario o por lo menos 3 veces por semana. Así se evitará contraer piojos, liendres o resequedad. También deben mantenerse limpios los peines y cepillos que se usan diariamente. En lo que se refiere al aseo de las manos, estas se deben lavar después de ir al baño, también antes de comenzar a preparar los alimentos y antes de comer. Otro momento en que se deben lavar las manos es cuando se llega de la calle al hogar. Es recomendable no tocar las manos de los bebés, ya que se las llevan frecuentemente a la boca y pueden contraer microbios y enfermedades. Con las manos limpias y las uñas cortas, se pueden evitar muchas enfermedades gastrointestinales. En la sociedad y para uno mismo, es muy importante el arreglo y aseo de la gente. Por eso, desde que uno tiene a los hijos pequeños, les debemos enseñar que el aspecto personal es algo así como un boleto de entrada a la vida. Creo que lo mejor es acostumbrarlos desde chiquitos y con ejemplos constantes para ellos. Así, todos nos sentiremos bien al estar rodeados de ambientes y personas limpias. Ahí está. Luego les diré que es en las orejas donde se puede acumular mugre como la cerilla, que es muy pegajosa y de color amarilla, y que esta puede provocar algunas enfermedades de los oídos. Por eso, con un algodoncito y un palito o hisopo, se tienen que limpiar las orejas después de bañarse. No, yo creo que no tiene ninguna importancia apariencia personal, sobre todo cuando uno se sienta a gusto, puede andar vestido como la persona lo desee, ¿no? La apariencia personal de la limpieza es nuestra higiene, empezando por nuestro cuerpo, nuestra forma de vestir, nuestra limpieza de la boca. Es importante para estar bien, para tener buena salud. ¿Cuántas veces les he dicho que siempre que jueguen, recojan todos los monos, carritos y demás juguetes? Pues si están regados, puede que alguien se tropiece y se caiga. Es peligroso tener todo desordenado. Pero estos niños a veces parece que no entienden, por más que les digo. Si todos pudiéramos entender que la higiene de la casa comienza por el orden, claro, además del aseo. Pero bueno, los niños poco a poco y haciéndolo diario, entenderán que la higiene es parte importante de su vida. Nuestros niños deben aprender a ir al baño solos y comenzar a ser independientes desde pequeños. Pero cuando los chiquitines se relacionan con niños más grandes, notaremos que el aprendizaje es, en ocasiones, más rápido. Sin embargo, debemos revisar que nuestros niños usen adecuadamente el papel sanitario, pues esta limpieza en el ano evitará que se irrite su pielecita. La limpieza deberá ser con un trozo de papel sanitario y quitarse los sobrantes de orina y defecación. No olvidemos que el aseo deberá ser en una sola dirección, de adelante hacia atrás. Es de gran importancia que enseñemos a nuestros hijos a cortar solo la cantidad necesaria de papel, y después de que lo usen, lo tiren en un bote de basura para no tapar el baño. A pesar de que el agua parece muy limpia, no lo está. Aquí sí, como dice el dicho, tan clara como el agua, pero solo cuando la hervimos o la desinfectamos. Y las frutas y verduras igual, siempre lavadas y desinfectadas. Pero esto no sirve de nada si llevo a los niños a tomar aguas frescas a la calle. ¿Quién sabe cómo las preparen? Yo por eso siempre me prevengo y me llevo un botecito con agua. Pero eso sí, bien tapado. Más vale, ¿no? Aparentemente el agua que sale de la llave o de alguna toma se ve limpia. Sin embargo, cuando el agua pasa por el drenaje, arrastra una gran cantidad de microbios y bacterias que al entrar al organismo provocan enfermedades gastrointestinales y con ello serios problemas estomacales. Para evitar este tipo de padecimientos es recomendable hervir el agua durante 20 minutos. Después se retira del fuego y se tapa para que no se vuelva a ensuciar con la contaminación que trae el aire. Yo me baño todos los días y me cambio la ropa para no estar sucio y no oler feo. Mamá me baña y con jabón. Me baño de aquí. Me baña. Me pongo jabón, enjuague y champú. Me lavo los dientes. Y luego me cepillo. Yo me baño todos los días en la noche. A veces me baño con mi hermano en la noche y a veces temprano. Y después de todo, ¿por qué son importantes las medidas de higiene? Porque ayudan a mantenernos sanos, además nuestra apariencia física mejorará. Y en lo que se refiere a los lugares que habitemos, ya sea la casa, el trabajo o la calle, estarán libres de contaminación si procuramos tenerlos limpios. Pero, ¿qué medidas de higiene debemos fomentar a nuestros pequeños? Comenzaremos por bañar diariamente a nuestros chiquitos. Nos cercioraremos de que los niños se laven los dientes por lo menos 2 veces al día. Otro hábito de higiene muy importante es ponerle a nuestros niños ropa limpia. Y algo que no debemos olvidar es proporcionarles alimentos siempre limpios para evitar que se enfermen. La verdad es que la higiene y los hábitos para conservar nuestra casa, nuestra comunidad y sobre todo nuestra persona son la llave que nos mantiene abierta a la salud y por lo tanto una sonrisa en los labios. Espero que mis hijos no olviden los hábitos que con tanto trabajo les he enseñado.